A los moriscos de Xiver se les da la cartapolla en el año 1234 por parte de los templarios, y es el propio gran maestre quien se la otorga, con la condición de que vivan justo al lado del castillo y sean de protección de la incipiente abadía de Xiver. En este momento empieza el florecimiento de toda esa comarca, tal y como ya ocurrió con los cátaros en San Mateu y en Morella. Los templarios en este caso acogen a los mejores agricultores, labradores, para estar con ellos, independientemente de la fe que profesen. Y es en este mismo instante cuando empiezan a aparecer los tratados llamados Taquinum Sanitatis. Fue Ibn Budlán, desde Bagdad, quien empieza a difundir esta obra, la cual se empieza a expandir como un reguero de pólvora por todo el mundo árabe. Los tratados de higiene, seguridad alimentaria y de agricultura, entre otros muchos asuntos relatados en estas tablillas, fueron fácilmente expandidos a través del Califato de Córdoba y adoptados por todos esos moriscos que vivían junto a la cristiandad. Pero, evidentemente, estos tratados de salud provocan la curiosidad de los templarios, ya que están formulados de manera diametralmente opuestas a los tratados conocidos del mundo cristiano. Son toda una novedad y, claro, los templarios los acogen como suyos. Los Taquina Sanitatis hacen referencia a uno de los principios básicos de la medicina medieval, esto es, el estudio de los cuatro humores de los que está compuesto el cuerpo humano: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La teoría de los cuatro humores o líquidos corporales procede de la filosofía griega y supone un intento de relacionar todo con las leyes universales. De este modo, con frecuencia los humores están relacionados con las estaciones, con el calor, el frío, lo seco y lo húmedo, con los signos zodiacales en grupos de tres, o con las cuatro edades de la humanidad: la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Mantener inalterables estos elementos que conforman el diagnóstico médico es esencial para el bienestar de una persona. Según Ibn Budlán, las dolencias del ser humano proceden de un desequilibrio producido en alguno de estos elementos, por lo que es necesario vivir acorde a la naturaleza para conservar o recuperar la salud. Para ello son necesarios seis elementos organizados del siguiente modo: la comida y la bebida, el aire y el ambiente, el movimiento y el reposo, el sueño y la vigilia, las secreciones y excreciones de los humores y las afecciones del ánimo. Ibn Budlán, que nace en Bagdad en el año 1030, con el Taquin al-Sanat, marca un antes y un después en los tratados de salud en la Edad Media. Procedentes desde Bagdad por todo el norte de África, se corre como un reguero de pólvora, como anteriormente hemos dicho. Este médico, que es de origen sufí, es proveniente también de esa familia que procesa el nestorianismo, una clase de cristianismo primitivo que sostiene varias enseñanzas distintivas en los campos de la cristología y de la mariología. Se opone al concepto de unión hipostática y enfatiza que las dos naturalezas, la humana y la divina, de Jesucristo fueron unidas por voluntad en lugar por naturaleza. Es cierto que toda esa mezcla de conocimiento que se producen en las cruzadas, realmente es una fusión intercultural muy importante. Denos cuenta que la influencia árabe en el conocimiento de la época está a años luz del conocimiento cristiano, tanto en astronomía, como en medicina, como en técnicas agrarias incluso, y la filosofía, la poesía, forman parte de la vida cotidiana del mundo árabe. Esto por parte de los omeyas que poco a poco van avanzando y desembocan y desencadenan la llegada a la península ibérica, toda esa influencia va en dentro de sus aportaciones a toda esa ciencia, a todos esos momentos de fusión que estallan en lo que es toda la península y se dirigen hacia el norte de Europa. El resumen del pensamiento greco-árabe tiene su ejemplo más concreto en el canon de Abu Kalí al-Husayn ibn Sina, Avicena,
Esta obra abarca todos los aspectos de la medicina. Pero la impronta árabe en la medicina en Al-Ándalus se descubre definitivamente en la obra de Ibn Rushd, Averroes, y su Kitab al-Kuliyat al-Tibb, libro de las generalidades de la medicina. Si bien la Iglesia desempeñó un importante papel en el desarrollo inicial de la medicina, también, en su intención por frenar prácticas curativas paganas, paralizó avances como los de la cirugía, la cual quedó totalmente prohibida. Asimismo, el abandono de la higiene es patente. Cuando observamos la dietética moderna en los albores del siglo XXI, no nos damos cuenta, ni siquiera percibimos, que proviene de tiempos inmemoriales, desde hace casi un milenio. Son estos tratados, estas tablas de Ibn Butrán, las que determinan un antes y un después en lo que es la cuestión dietética, la cantidad de ingredientes procedentes del Mediterráneo, que nos dan consejos también. Que ahora la vida sana está de moda, es increíble, por la dieta mediterránea. Cuestiones básicas de higiene, no solamente de higiene alimentaria, sino de higiene corporal. Los alimentos se lavan, se desinfectan, y el cuerpo también. La dietética y aplicación de ejercicio en el día a día, esto viene tratado en los taquinos. Hay que hacer ejercicio, hay que mantenerse en forma. Equilibrio de alimentación conjugando estos nutrientes ricos que proceden del Mediterráneo, que se forma una explosión cultural en torno al ingrediente. Y prevención total de la salud mediante la higiene y la ingesta de alimentos. Es importantísimo. Todos estos tratados tienen tantísimo éxito, son tan famosos en la época, que además las órdenes militares incipientes, cuando llegan a Tierra Santa, se dan cuenta de la importancia de esto y lo aplican inmediatamente a sus reglas.
En plena era de copistas monacales, esta serie de libros son comúnmente duplicados con excelente demanda. En abadías como Silos, Liébana, Poblet, Santes Creus o Tomar, son libros habituales que conforman parte de las bibliotecas de estos lugares. Por supuesto, esto tiene mucha importancia para la divulgación de este conocimiento y el posterior añadido de mucho de sus contenidos en las reglas benedictinas y cistercienses, pasando posteriormente a las reglas de órdenes más evolucionadas, como son las monástico-militares, en sus posteriores reglamentos. Órdenes como la del Temple asignan en sus capítulos iniciales una serie de parámetros a seguir en cuanto a la alimentación y dieta que deben procurar para sus miembros profesos. Es curioso que se dé extrema importancia a estos asuntos, diferenciando además dichas dietas para tiempos de paz o tiempos de guerra. Se sobreentiende que la logística de batalla es diferente a la de las diferentes encomiendas y si se guerrea o no. Se reflejan días y horas de ayuno, asimismo sus elaboraciones culinarias, y se da importancia al ingrediente y a su tratamiento. Se incluyen hasta métodos de elaboración y recetarios avanzados, que luego sirven de referencia en los refectorios. Incluso hasta cómo se debe comer, en qué orden se sirven los platos y los diezmos adecuados para los indigentes que se acercan a los monasterios, también convertidos en una especie de comedores sociales primigenios que abastecen y nutren a los más pobres. La cocina con aves de caza, o sea, con aves, con caza, que se también se pagaban el tributo hacia la Orden del Temple por parte de los moriscos y de los agricultores y cazadores de la zona. Una de esas recetas muy típicas que han llegado hasta nuestros días es el famoso rostín de conil, ¿no? El asado de conejo. Cuéntanos un poco cómo lo haces desde la asociación Dona Gaspachera, que también eres su presidente. Pues normalmente los productos que son de caza tienen un sabor muy fuerte. Entonces, para disminuir ese sabor, igual como el conejo, el jabalí o cualquier otro producto de caza, lo que hacemos es que lo ponemos en adobo con vino y con hierbas aromáticas. Por ejemplo, romero, tomillo. Y lo dejamos toda la noche, que esté toda la noche en remojo con el vino y las especias y las hierbas. Y al día siguiente ya se saca del adobo y con aceite de oliva primero lo sofríes todo bien, bien sofrito. Y cuando ya está bien sofrito lo sacas y entonces en el mismo aceite que lo has frito, puedes añadir pues cualquier producto que tengas de la huerta, o sea, pues cebolla o ajos, lo que tengas, y entonces puedes añadir vino, pero no el vino que lo has puesto en remojo, porque allí se quedan las impurezas, sino vino o algún otro producto que tengas que sea de un licor fuerte, y ya lo dejas que se vaya cociendo, y a la última hora puedes añadir una media tacita de caldo, si ves que queda un poco seco, eso según el gusto, y vuelves a poner el ramillete de las hierbas aromáticas para que vayan cogiendo el sabor también del monte, ¿no? Y se puede acompañar con lo que tengas a mano, o sea, para acompañar el plato. Pero claro, ahora en este momento tenemos muchas más cosas, entonces en aquella época no teníamos, pero ahora puedes poner tomate, patatas, lo que quieras, que en aquella época no tenían, era más tres clases o cuatro de productos. Ahora hay mucha más variedad y se puede adornar mejor el plato. En relación a la medicina musulmana y el impacto que tuvo aquí con los moriscos,
un tema que hemos de desarrollar, hemos de estudiar un poco más a fondo. Lo que sí puedo decir que la influencia de los médicos árabes, como Al-Bukhasis en cuanto a técnicas de cirugía y Avicena en cuanto a técnicas de medicina, tuvo muchísima influencia en la medicina de los templarios y, consecuentemente, en ese contrato que hubo, en ese pacto que hubo mutuo, tuvieron que, de alguna manera, digamos, compartir esos conocimientos y te prometo que en un futuro estudiaremos más a fondo el tema. Mira, has dado muy bien una clave muy importante porque el catolicismo prohibía las prácticas quirúrgicas por consideradas... Exacto. Solo decir... No, dime. No, simplemente que es muy importante, aunque ya comentaremos y empezaremos un tema que es de mucha importancia para los estudios que estamos realizando en el futuro, ¿no? En las listas, en las protecciones y demás. Pero es algo clave, ¿no? O sea, los templarios sí utilizan la cirugía. Coméntame. Sí, la influencia de, por ejemplo, de la prohibición de hacer autopsias por parte de la medicina cristiana, pues eso impidió el avance, digamos, científico de conocer cómo funcionaba el cuerpo por dentro, las arterias, el corazón. Esto fue una enseñanza que recogió los médicos árabes, que trasladaron evidentemente a la comunidad cristiana en la península ibérica, ¿no? En este caso. Es evidente que también tenían un aspecto en el cual conjugaban el espíritu con la materia, el espíritu con el cuerpo. Eso, hay muchísima información por parte de los templarios cuando escogían zonas telúricas donde montaban sus hospitales, sus casas de reposo, etcétera. Eso evidentemente lo recogieron de las enseñanzas de los médicos musulmanes, de la medicina árabe. La importancia de los taquina se valora la mayor parte de las veces a partir de las novedades que introduce en la pintura y pocas veces para destacar sus aportaciones en el mundo de la ciencia, concretamente en la historia de la medicina, la botánica o la zoología, entre otras disciplinas. Las fuentes literarias confirman el interés por la dieta y las costumbres a partir del siglo XIII y en este sentido, estos textos son un elemento indispensable a la hora de estudiar no solamente la dieta medieval, sino la indumentaria, los materiales para su confección, la agricultura e incluso aspectos de la arquitectura. Es decir, esta guía de la salud es una muestra visual y textual de cómo entendían los propios hombres su cultura y su cotidianidad a finales del medievo.